Exactamente, en 1561 se realizó la primera fundación de Jujuy, denominada Ciudad de Nieva, y fue destruida muy poco tiempo después por los habitantes originarios y fue abandonada. Lo cierto es que la importancia de esta primera fundación hace que, si bien se fundó en este balcón natural, en esta meseta, la siguiente fue en las cercanías, o sea, esto determinó el lugar donde en definitiva nació Jujuy. Entonces estamos recordando, cada año se recuerda aquí en la Plaza de Ciudad de Nieva el lugar exacto donde se llevó adelante aquella primera fundación por parte de Zurita, ¿no? Realmente muy agradecido, ¿no es cierto?, por el apoyo y la colaboración que tenemos de la provincia, de la municipalidad, de todas las escuelas del barrio, de los vecinos, ¿no es cierto? Y bueno, hoy también en los discursos escuchamos cosas tan importantes que han hecho los que han sido verdaderos protagonistas, como el caso de don Juan Escaro, ¿no es cierto?, que realmente ha puesto su granito de arena y que todos estamos agradecidos. Nosotros simplemente somos protagonistas de paso, pero tratamos de que esto nunca se olvide. Sí, bueno, acompañando al centro vecinal de este tradicional barrio de nuestra ciudad, a Ciudad de Nieva, efectivamente, en la celebración de la primera fundación de San Salvador de Jujuy, que se hizo justamente en esta explanada, y por supuesto compartiendo con los vecinos en un barrio que viene trabajando muy fuertemente por su desarrollo, donde también se han hecho importantes inversiones que tienen que ver con alumbrado público, con una remozada plaza, y también con el aporte del sector privado, que está generando nuevos establecimientos gastronómicos y está transformando de alguna manera esta plaza Hipólito Yrigoyen o Plaza de los Leones, como le decimos habitualmente los jujeños, en un punto de encuentro muy importante de la ciudad.